la verdad que para nosotros como funcionario de la Armada y siguiendo el legado de Prat, es algo muy emocionante representar a nuestra institución y llevar el legado que él tiene y que nos ha dejado por todas las comunas de Chile. Miren, en este momento tenemos una delegación de 31 personas y con una comandante de sección, quien habla, estandarte con escolta y una sección de presentación de la Armada. Todos pertenecemos a la UVM 3489, que somos el Centro de Reservistas de la Armada, y no olvidemos que este desfile para nosotros es principalmente importante, ya que fue la comuna de Colina quien nos donó el estandarte que nosotros hoy día estamos luciendo. Bueno, es una tradición de todos los años, participamos en este desfile comunal. Es muy orgulloso como institución participar en esto, y bueno, ustedes como saben, nosotros estamos 24/7, aparte de esto, trabajando para la comunidad. Divertido, o sea, aparte de que igual me pongo un poco nerviosa, tengo ansiedad social, así que me cuesta un poco. Pero de todas maneras participa acá, ¿no? Sí, es que las notas, estoy muy baja en notas, necesito notas. Sí. Yo lo encuentro emocionante porque hace rato ya nos desfilábamos y igual quería desfilar, y también por las notas, pero lo encuentro divertido también. A mí me resulta interesante, me gusta desfilar, me gusta pasar tiempo aquí. Me parece súper súper bien porque podemos conocernos entre otros colegios. Lo hago porque me gusta como interactuar con otros colegios. Ya, chiquillos, ¿de qué curso son? Séptimo. Quinto. Sexto. 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 Bueno, ¿y qué les parece que van a participar en el desfile? ¡Muy bien! ¡Excelente! Muy emocionado, pero es divertido que estamos en el Parque San Miguel. Oye, pero ¿lo hacen por gusto o les dan alguna nota? ¡Alguna nota! ¡Nota! Espero que me... ¡Aquí no tenga obligando! Espero que me den un 7. ¡No te hago 7! ¿De qué ramo quieren la nota? ¡Es 7! ¡Matemática! ¡Matemática! Inglés. Ojalá nos dieran una nota, pero por gusto, por Señoras y señores, se procede entonces al encajonamiento de la banda instrumental y de guerra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina. Con esto se da inicio entonces al desfile cívico escolar en honor de las glorias navales de Chile. El 7 de octubre de 1961. Actualmente cuenta con 7 compañías y una brigada que cubre los servicios de forma voluntaria a las comunas de Colina y Lampa.
Wilson Middle School, fundada en el año 1904, la profesora de la señora Petra del Soto Fernández, reconociendo la necesidad de cobertura de la población de este lugar, con la finalidad de potenciar las facilidades artísticas y sociales. Actualmente la escuela procura contribuir en el desarrollo de estudiantes integral, participando en la construcción del conocimiento, desarrollo de habilidades y actitudes acorde a los desafíos y exigencias que plantea el siglo XXI, manteniendo siempre presente el desarrollo de la inteligencia emocional, la buena convivencia y las relaciones humanas. Escuela Ted Mary School. Exacto, siempre recibimos la invitación desde la señora Berta, la encargada del conjunto folclórico Talhuén de profesores, para que los estudiantes del Liceo Bicentenario de Chacabucos, del taller folclórico específicamente, participen en todos los desfiles o en actividades extraprogramáticas que existan para demostrar todo lo que practican durante el año en clases. Para ellos es súper importante y siempre tienen los ánimos y la energía de participar. Bueno, un orgullo primero que nada venir al desfile, representar al colegio y hacer lo que me gusta, bailar cueca con mi prima. Me parece súper, es una instancia súper importante para nosotros como colegio ser parte de esto. Los niños están súper comprometidos, nosotros también como profesores, así que no, súper agradable, me gusta ser parte de esto también, así que eso. Colegio San Pedro. Colegio San Pedro da inicio a su proyecto educativo el 3 de marzo de 2021, obteniendo el reconocimiento oficial el 25 de noviembre del año 2020. Es dirigido por el señor Cristian Rivera Muñoz y su sostenedor, el señor Andrés Segar Serans. El establecimiento imparte enseñanza prebásica y básica, distribuido en jornadas de trabajo mañana y jornada escolar completa. Posee profesionales titulados y aptos en las áreas educativas en que se desempeñan y dan cobertura a todos los estudiantes del colegio. Sí, bueno, este es mi tercer desfile ya desde que asumí como delegado presidencial y para mí, como siempre lo he dicho, es un honor poder participar, sobre todo en una instancia tan significativa, ¿cierto?, que convoca a nuestras vecinas y vecinos acá en la capital de la provincia de Chacabuco, a todos los colegios, ¿cierto?, y a las distintas autoridades también, a los distintos representantes de las Fuerzas Armadas y de orden también en nuestra comuna. Así que para nosotros es un honor poder ver como en Colina siempre se consideran este tipo de instancias y relevan como corresponden, por supuesto, y también la importancia que significa conmemorar a nuestro capitán Prat, que es un héroe de nuestra patria, que también luchó por los derechos de las personas, y eso yo creo, como lo decía hace algunas instancias anteriores, es muy importante reconocer, porque de alguna forma en hace muchos, muchos años atrás también se luchaba por ese tipo de instancias, y por lo tanto para nosotros es un honor también recordarlo y relevarlo como corresponde. Y cierra este desfile representantes de la agrupación de Guasos Liceo Peldehue. De la Corporación Municipal de Colina fue fundada el año 2001 y la conforman 170 alumnos de quinto básico a cuarto medio de los diferentes establecimientos municipalizados de nuestra comuna, que participan en diferentes grupos musicales que ofrece la Corporación Municipal de Desarrollo Social a través de la Escuela de Música, como son Banda de Guerra e Instrumental, Banda de Concierto, Orquesta Filarmónica Juvenil y Departamento Artístico de Danza y Folclor. En el presente año, nuestra escuela de música está cumpliendo 23 años de trayectoria, lo que refleja su consolidación en el tiempo, diligencia y compromiso continuo para acercar la formación artística de primer nivel a los estudiantes, con el consiguiente impacto en el medio artístico y cultural del país. Señoras y señores, con el
nombramiento de la banda instrumental y de guerra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, se da término al desfile cívico escolar en honor a las glorias navales de Chile.